Hola, mi nombre es José Ramírez. ¿Cómo están? Aquí echándome un jueguito de golf aquí en la comunidad. Este día voy a hablar acerca cuál es el segundo paso de vender su casa. El segundo paso de vender su casa es ponerla en venta. Ahora, hay dos maneras de ponerla en venta. La puede vender usted mismo o puede llamar a una compañía de bienes y raíces para que se la venda. Ahora vamos a aprender los pros y los contras. Cuando usted la pone en venta, hay ciertos riesgos y ciertas ventajas. Una de las ventajas es que se va a ahorrar la comisión, porque la va a vender usted mismo. Y las desventajas es que puede perder más dinero que la comisión que iba a pagar. Hay personas, por ejemplo, que han dicho, yo vendí mi casa en un día. Hay razón por qué la vendieron en un día, y la razón es porque la dieron bajo precio. Entonces, perdieron más que la comisión que iban a pagar. Y otra desventaja es que usted no sabe cualificar a la gente. Puede conseguir un comprador, pero ¿qué pasa si ese comprador o la casa tiene problemas? ¿Cómo los va a resolver? Usted no tiene la experiencia. Y un agente de bienes y raíces sí tiene una experiencia, sí sabe resolver los problemas y sabe cualificar a la persona que va a comprar su casa. Y otra desventaja que es bien peligrosa, usted no sabe quién va a entrar a su casa, no sabe qué clase de persona va a entrar a su casa y está poniendo en riesgo a su familia, ¿se da cuenta? Entonces hay ventajas y desventajas, sí, a lo mejor se puede ahorrar la comisión. Ahora la ventaja de tener un agente de bienes y raíces es que el agente de bienes y raíces cualifica a la persona antes de llevarla a la casa. Y para mostrar su casa, esa persona tiene que ir acompañada de un agente de bienes y raíces. Esa es una ventaja. Si hay un problema, sabemos resolverlo. No hay problema. El problema se puede resolver. Y otra de las ventajas es que no corre el riesgo que va a vender su casa bajo precio. Pongamos en cuenta que el agente de bienes y raíces sí conoce el pueblo, sí conoce el área donde está ubicada su casa y sabe exactamente cómo evaluar esa casa. Bueno, espero que este videito les haya servido. Yo aquí en mi comunidad, pues, echándome un jueguito de golf. Los quiero mucho. Cualquier pregunta, llámenme. Cualquier cosa, si están pensando en vender su casa, estoy aquí en la Florida y con mucho gusto les ayudo a dar esos pasos.